Ali, 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 anda, ole, 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 ole. Y es mayor tu condena, pero el delito es más grande. Y todavía, y es mayor tu condena, tú tienes que vivir con esa pena. La manica a tu madre, fiesta, tan santa, tan santa y tan buena. Porque morir es natural, donde te debe vivir, es mala muerte. Porque morir es natural, le temo más la vida. Porque no sé. Francisco Trinidad Ángel, Trini de la Isla. Es uno de los de nuestros artistas aquí en la isla, donde leo textualmente, la crítica le considera uno de los mejores y más completos cantaores del panorama flamenco actual. Trini, buenas noches. Buenas noches. Por fin te tenemos aquí en Cortinas Negras. Por fin estamos aquí. Hoy preparando un poco esta conversación que vamos a tener, que va a ser breve, pero estoy convencido que es interesante, he leído por ahí cosas que me hacen presumir un poco de la gente de mi isla, ¿no? Y en este caso de ti, ¿no? Por ejemplo, desde muy jovencito, sé que te codeaste con Manuel Soto, con Sorderas. Y un curso donde fuimos varios compañeros de aquí de San Fernando. Y sabéis yo que estaban ahí cantando, hicimos un curso con nosotros de ley. Me imagino que con un grande así de ese tipo, pues. Imagínate, ahí tendría 19, 20 años, pues imagínate, era como. ¿Alguna vez, Trini, he entrado en tu página de Facebook? Y te veo que tienes ahí una foto muy cariñosa con Moraito. Tuve la gran oportunidad de trabajar con él en el 2010 en el espectáculo de Miguel Poeta, y la verdad que fue tuvimos casi dos o tres semanas ensayando, y la verdad que es una persona muy
muy llana, muy campesana. ¿Qué significa para ti Jerez, Trini? Porque veo que tienes mucho. Mucha liga, ¿no? Con Jerez. Yo tengo cariño y aparte respeto. O sea, yo estamos hablando de una tierra flamenca, puede ser esta, puede ser. Si nos vamos a Sevilla, Utrera, Morón, o sea, una tierra bastante flamenca y la verdad que yo tengo mucho cariño, mucho, aparte tengo muchísimos amigos allí, muchos compañeros que trabajamos juntos, en fin, que me une mucho. Te llevaste, Paco, hace muchos años ya, el primer premio de lo que entonces, no sé si hoy se sigue llamando igual, el primer premio Tacita de Plata de Cádiz, ¿no? Sí, sí. También tienes en tu haber el primer premio Camarón de la Isla, aquí en San Fernando, donde estamos. Y bueno, has hecho grabaciones con Cristina Hoyo, has estado, ¿no?, en toda esa discografía, en todo. Casi 20. Desde el año 68, o sea, son casi. Claro, más de 30 años 30 prácticamente. Años, imagínate lo que me ha hecho tiempo de. Claro, es que para quien no conozca la figura de Trini de la Isla, ¿no? Yo creo que es más que aconsejable, ¿no? Hoy, afortunadamente, hoy lo tenemos todo a tiro de tecla, ¿no? Nos metemos en internet y lo encontramos todo, ¿no? Entonces yo invito desde aquí a que la gente sepa quién es Trini de la Isla, aunque en el mundo del flamenco todo el mundo sabe quién es. Se interese y dice. Hay un montón de compañías de mucha reputación, ¿no? Con las que has trabajado y además sorprende y además admira, ¿no? Saber que con esas compañías que has trabajado has estado por Japón, por Polonia, Italia, Francia, la India, México, Suiza, Marruecos, Estados Unidos, y podría seguir diciéndolo. ¿De dónde sacas tiempo para todo eso, pues, Trini? Eso, pues vas compartiendo. Yo, mi cuartel general siempre es tablao. Siempre. Llámese carrapata, llámese carbonera, llámese las tablas, llámese el que sea. Y aparte, siempre me voy moviendo con las compañías. Mira, que ha salido una gira, o para allá, o para acá. Aparte, yo ya te digo. Año 92, 93 creo, no me acuerdo exactamente, tuve un año y medio en Japón. O sea, y largas temporadas, en fin, que lo mismo. O sea que lo voy acompañando con el tablado, con el. Pero vamos, que me he querido que trabajar por ahí afuera, pues es lo que es, más o menos, que porque el tablado lo que te da el diario. Y entonces esto es lo que te hace un poquito de que tú subas y que tú. Y tú que eres un artista que te mueves no solo aquí en tu tierra, sino a nivel nacional y como estamos hablando a nivel internacional, ¿cómo se ve el flamenco o qué piensas tú de la apreciación que tiene el flamenco en el extranjero y aquí en España? ¿Es igual? ¿Hay diferencia? Hay mucha diferencia. Aquí en España pues lo tenemos a la mano. Lo vemos todos los días, sobre todo aquí en la parte de Andalucía, o sea, pasando hacia cualquier niño que sale cantando, que sale bailando. Entonces ellos, cuando nosotros les llevamos el flamenco, se quedan como diciendo, oh, cierto, ¿eh? Esto no lo he visto nunca. O, y más cuando vas a un sitio, por ejemplo, como te puedo decir, Camerún, Tanzania, sitios así que, pues, hostia, y ahí es donde uno de los donde más el flamenco está, vamos, arraigado, tan arraigado de que pues pueden saber o más, o sea que el flamenco ahí es como un tesoro de Japón, o sea, los japoneses ahora mismo están con el flamenco como ellos. Y un artista como tú, que
Empezaste muy joven. ¿Con qué edad te subes tú a un escenario? Con 18 años. Con 18. Tengo ahora mismo 45, bueno. Ha llovido. Ha llovido un poquito. ¿Y tú qué prefieres? La primera vez que me subí, si no recuerdo más, fue ahí en la verbena de... en un concurso de canto por alegría que hacía ahí abajo en la Magdalena, uh-huh. Asociación de Vecinos La Alegría, puede ser, sí. Y me quedé el tercer premio y ya de ahí ya empecé a cantar pabilada, ya me metí con Pepa Peña, me llevé muchísimos años con ella, ya después empecé con toda la academia de aquí, de la provincia, y ya empezó. Eso te iba a preguntar, el cante atrás, el cante adelante, ¿qué te queda? ¿Cómo...? Yo lo voy compaginando. A mí me gusta cantar para atrás, porque llevo toda la vida haciéndolo. O sea, es como el que lleva toda la vida cantando a otros niños, sí, mejor me gusta, pero a mí lo que me gusta es cantar para bailar. Lo que pasa es que lo tengo que compaginar con el cante adelante, porque si no... en casilla, en cantar para atrás, y entonces, que de todas maneras es una losa que tenemos todos los cantadores que cantamos para atrás, de que, pero bueno, ¿vale? Yo lo voy compaginando, voy haciendo mis actuaciones, mis peñas, mis recitales, y no, intento de que nunca se me quede el cante para adelante, nunca detrás, porque si no, ya te digo, es que se te va ya, y no, cuando esa mano va a cantar para adelante, ya no sabes dónde está. Además, Trini, tienes una parte docente, ¿no? Como profesor has estado, sé que, sí, que has estado tiempo... En el conservatorio, uh-huh. Comandante Fortea, sí. En Madrid. Conservatorio de danza, donde tiene universidad de flamenco, y yo pues acompañaba a las bailadoras, a los niños que estaban allí dando clases, y aparte pues me impartía unas clases para que ellas supieran los palos que estaban bailando, de dónde venían, quién lo cantaba, un poco de todo, para que las niñas cuando salieran de ahí supieran algo. Supieran algo de lo que le están cantando y de lo que le están tocando. En cuanto a lo que son los tablaos, Trini, me imagino que cada uno tendrá su cosa buena y su cosa mala, ¿no? Pero tú que te has movido en tablaos de Sevilla, en los mejores de Barcelona, de Madrid... esos tablaos míticos que muchas veces se hablan de Madrid y demás... no sé, tu experiencia así con los sitios donde has trabajado y dónde vas. He trabajado, ya te digo, mira, he trabajado en el Cordobés, por ejemplo, en Barcelona, que es uno de los mejores tablaos que he existido. Después te puedo hablar, por ejemplo, de Torre Bermeja de Madrid, te puedo hablar de Casa Pata, te puedo hablar de... O sea, todos los tablaos, de eso son los que ahora mismo están manteniendo, porque casi todos los artistas estamos viviendo de un tablao, casi todos. Claro. Yo me acuerdo antes de irme de Sevilla, que me pedí, pues 6 o 7 años viviendo, y yo entraba en el Arenal, por ejemplo, y me encontraba pues, a Rafaelito Dutrera, a Rafael de Carmen, a Junco, a Susana Casa, en fin. A grandes figuras, y dicen, no, estos hombres que hacen aquí. Ahora está la cosa un poquito más floja y se tienen que mantener con el tablao. O sea, los tablaos ahora mismo están ahora en todo su ámbito, su ímpetu, bueno, están todos arriba. Un cantado como tú que ha pasado por los grandes festivales, ¿no? que tenemos hoy día, ¿no? Como el Festival Flamenco de Nîmes, como el Mont de Marsan, el Potaje de Utrera, pues yo qué sé, el Festival de Jerez, Las Minas, ¿cuál más había apuntado yo por aquí? Cante Grande de la Puebla, en fin, un montón de festivales por los que has estado.
ahí te has codeado con un montón de artistas de primera línea, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que has trabajado, que has tenido con Antonio Canales, has estado con Miguel Poveda. ¿Y cómo se trabaja con estos grandes, pues, Paco? La verdad, si te digo sinceramente, es más fácil de lo que se piensa. Porque los bailadores son artistas que ya saben lo que tienen que hacer, y entonces tú vas cantándole y vas cantando sobre... O sea, no tienes que estar pendiente a si se va, si no se va, si no. Ahí tienes una seguridad de que tú vas a cantar, yo voy a bailar. Y la verdad que es un... Bueno, es un placer que yo trabajo con una Antonio Canales, o con un Poveda, o con una Eva, la de la Buena, o... Pues, hay veces que te impacta, o sea, pues, por ejemplo, trabajar por ejemplo con Manuela Carrasco, cuando esa mujer te pide una letra con toda la cara, dice, hostia, es muy, pues, o sea, te tiembla las piernas, no, no, pero tienes que guiar, ¿no? Y no te queda atrás, o sea. A ver. Thank you.
amanecer en el campo y amanecer en el pao, y amanecer es tan bello que y amanecer en el pao. Sueño tantas cosas bellas que despertar me da miedo. Sueño que por ti me muero, sueño. Sueño que por ti me muero. Sueño que soy prisionero en un mar inmenso. Y que vivo y esclavo, y que vivo y esclavo de tus besos. No quiero despertar, que triste para mí vivir la realidad. Tú no me darás que tú tengas pena, que no quiero que la condena.
puedo ni ver. ¿Qué pasa? Muy bien. Tremendo, ¿eh? Trini, tú que ahora me consta que estás, que vives en Madrid, andas por Madrid, estás trabajando por allí. Cuando vuelves a la isla, eres sabedor de los movimientos que hay hoy en San Fernando, ¿no? Sí. Desde... Lo voy siguiendo. Claro. Por ejemplo, de mano de nuestro amigo Chico Javier, ¿no? Fernández, que anda con su isla ciudad flamenca, ¿no? Desde Flamenco de la Isla, que hace todos estos últimos veranos, vaya por la cuarta edición, creo que, si no me equivoco, el año que viene será la quinta, ¿no? En la que son 42 días de flamenco. Las academias de aquí, que las conoces bien, antes me has hablado de Peña, ¿no? De Carmen Peña, ¿no? Estuviste con Carmen, con Pepa, ¿no? Bueno, estuviste con Pepa, con Carmen, con Lucía Moreno, ¿no? con todas. Uh-huh. Con Virginia, de Tronillo, me llevé, no sé si hizo más años con ella. Con Tronillo, ¿no? Con Virginia Vélez, ¿no? Ajá. Bueno, pues todo lo que se hace, también la Asociación Cultural Flamenca La Fragua, ¿no? Que bueno, que también participa con la revista que edita, con su concurso de letras, con bueno, un montón de actividades que se van realizando. ¿Qué te parece a ti lo que está sucediendo ahora en la isla? Porque antes la isla, tuvimos aquí a Capullo de Jerez hace poquito y nos decía que antes en la isla no se vivía el flamenco, que ahora sí, nos decía Miguel, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ahora el flamenco ahora mismo está saliendo gente joven, gente. Yo de lo que son los artistas que hay ahora mismo aquí en la isla, de guitarra puedo presumir de que las mejores, vamos, no las mejores, sino muy buenas guitarras hay aquí en San Fernando, guitarristas. Los que hay ahora mismo son buenísimos. Se puede hablar de Adriano, Víctor Rosa, Jesús Guerrero, Jaime, que está aquí con nosotros, en fin, muchísimos guitarristas, cantadores. Pues están saliendo chavales nuevos, hay chavales que ya estaban, por ejemplo, el caso de Jesús Castilla, que lleva muchos años cantando. El Niño Parque, Paquito, en fin, pues ahora mismo se está viviendo de otra forma ahora, pues digamos que hay más cosas, hay más actos, pues sí. Sí, la verdad que sí que... ¿Tú por qué crees, Trini, que la isla, siendo un sitio que va pariendo tantísimos artistas, Te hablo desde la época de Alvarito de la Isla, ¿no? Que bueno, que tú también has llevado ese tema del marisquero, ¿no? Por cierto, tú lo metes por bulería, ¿no? Eso era por Tanguillo. Era por Tanguillo, ¿no? Y tú lo metes por bulería en tu disco, ¿no? Bueno, del disco ahora hablamos, ¿vale? Pero es que me ha venido a la mente, ¿no? A lo que iba, ¿no? De aquella época, ¿no? Desde Alvarito, ¿no? Chato, por supuesto Camarón. Llegamos a hoy día y la historia sigue igual. La isla no deja de parir artistas, sí. Pero todos vais fuera. ¿Tú por qué crees que ocurre eso? ¿Por qué la isla no es capaz de amamantar a sus artistas aquí? Eso tiene una respuesta muy fácil, difícil. O sea, difícil de asumir. O sea, a mí no me gusta vivir en Madrid. Pero me tengo que ir a vivir en Madrid, pues porque aquí, sí, picoteo, pero... Curioso, curioso, Trini, porque... Eso ya te digo, de hecho, yo recuerdo, artista, Chato se tuvo que ir a Madrid, Camargo se tuvo que ir a Madrid, todo, María, todo. O
De eso, el último más o menos que ha salido ha sido Azucarero, que estaba con Poveda. Está fuera. Hace un par de semanas tuvimos aquí a Antonio Lizana, que también vive en Madrid. Y entonces sí, exactamente lo mismo que tú. Sí. Es que es muy doloroso, porque a mí me gustaría tener mi trabajito aquí, que hubiera muchos tablados aquí en San Fernando, que, o San Fernando, o en Cádiz, o en Seclana, o... Entonces, pues... Pero... Desgraciadamente es así, o sea, pero vamos, que no es de ahora, sino que es de historia y de tiempo atrás. O sea, de... Pues, hilando un poco con esto que estamos hablando, es curioso porque en un breve espacio de tiempo, de repente, aparte de tu sueño, tu disco, ¿no? Que así se llamó, ¿no? Sí, sí. Mi sueño, ¿no? Pues aparte de tu sueño, salieron muchos otros discos y voy a nombrar algunos de los que me acuerdo un poco por deferencia con esos amigos, ¿no? Sacó disco Juani de la Isla, sacó disco Jesús Guerrero, sacó disco Jesús Castilla, tuvimos también a Joaquín de Sola con su disco Principios y otro que sacó con Jorge Juliano, ¿no? El que fue guitarra de Mercedes Sosa, Paco Manano también sacó su disco y no sé si tengo por ahí... Paquito también, ¿no? Que es Paquito, es verdad, y además de Paquito se sacó desde la Fragua. Y bueno, entonces, insisto en lo que hablábamos antes, ¿no? La isla tiene algo que por metro cuadrado, porque sí, claro, tal como está hoy el mundo de la discográfica, digamos, ¿qué pueblo saca tantos discos, no, Trini? Digamos que es como una fábrica de sacar, porque hay mucho arte. Ya te digo, porque ese que yo canta, porque lo tiene su casa, porque X. Pero... Lo que pasa es que después, cuando el artista tiene que avanzar, no puede avanzar allí. Porque tiene que tirar para Sevilla, tiene que tirar para Madrid, si quiere avanzar. Ahora, si es de Sevilla, pues yo con esto me lo pongo. Muy bien. Pero que desafortunadamente es así, no hay más, no me he vuelto de hogar. Francisco Trinidad Ángel, y decides tomar como nombre artístico Trini de la Isla. ¿Te pesa el de la Isla, tu apellido artístico, cuando sales fuera? Para nada, para mí es un orgullo, de verdad, llevar el nombre de mi tierra. De eso, actor que cuando salgo de un teatro, cuando salgo... por eso, fui de San Fernando, salgo, mi tierra siempre... La llevo por bandera siempre, hasta que deje de cantar pero vamos, que siempre tiene de la isla siempre va conmigo donde sea. Camarón de la Isla, que apellidaba igual que tú en nombre artístico, evidentemente ha sido un referente para todos los que nos ha gustado el flamenco y para todos los artistas, los que ejercen y los que no ejercen como flamenco, pero que sentimos el flamenco de alguna manera. Te voy a preguntar tres cositas de él, ¿vale? ¿Tú crees que la isla fue justa con Camarón en vida o incluso después de fallecer? Cogemos a uno, o sea, justa, pues sí, bueno, Camarón se quería mucho aquí. Y Camarón ha sido un genio que no se le ha dado, o se le ha dado después de su fallecimiento, la importancia que él tenía. Pues sí, ya te digo, esas son cosas de la vida y todo eso. O sea, sí. Y de todo ese trabajo que hace José Monge, ¿no? Que son casi 20, 19 o 20, no recuerdo, discos, ¿no? LPs de la época, ¿no? O bueno, ya ese último Potro de Rabia y Miel, ¿no? Que fue ya un sedeta. Ahí nos encontramos una primera etapa, ¿no? Con Paco Sepero, con Paco de Lucía.
Y después hay una ruptura, incluso yo diría no solo en su carrera, sino en el flamenco, ¿no? A partir de La Leyenda del Tiempo. ¿Tú con qué parte te quedas de Camarón? Con la etapa, con aquella etapa de con Paco Cepero y Paco de Lucía, donde Camarón era un niño y eso es que era, ¿sabes? Eso era impresionante. Después la otra etapa, pues, por ejemplo, el disco de Potro Rabimé, pues eso era una joya, ¿no? Pero ya Camarón estaba ahí dolorido, y Camarón ya no estaba ahí. O sea, la etapa buena fue cuando tenía 17, 18 años, estaba ahí en todo su amo, su. Y bueno, están las grabaciones ahí que se pueden ver, o sea, de. Paco, hablamos un poco de tu disco, porque me parece que hemos hablado antes de muchos de los trabajos de compañeros, de gente que queremos, que son artistas y que trabajan, que son de aquí de la isla, que han sacado unos discos maravillosos, pero sin lugar a dudas tu sueño, mi sueño, que así llamaste a tu disco, ha tenido una repercusión y ha tenido un qué decir aquí en San Fernando. Quiero comenzar preguntándote, ya que hablamos antes de Alvarito, ese marisquero de Alvarito, ¿no? Que decíamos antes que tú lo has tirado por bulería, ¿no? Y que Alvarito lo cantaba por tanguillo, tal. Sí, sí. Yo, por ejemplo, se lo he escuchado aquí a mucha gente, a gente mayor, no voy a decir viejo, sino a cantadores viejos, eso sí lo digo, ¿no? Pero gente mayor que son cantadores viejos, ¿no? Y digo viejo porque cantan lo antiguo, cantan temas de. Y prácticamente el marisquero de Alvarito lo hemos ido aprendiendo de boca en boca, ¿no? De oírlo en la calle, ¿no? ¿Cómo decides, cómo piensas en ese tema, ¿no? En incluirlo. Esto viene de que yo, ya te digo, cuando yo empecé en la academia, pues, para Carmen, José Moreno, Virginia, en fin. Claro, la niña sí que lo hablaba de tanguillo. O sea, claro, yo me tuve que aprender tanguillo. El tanguillo del marisquero era como el pan nuestro de cada día, o sea, era todos los días. Todo. Y entonces, cuando yo empecé a montar este disco de mis años, que eso duró, casi no está montado en 2 días, no son, fue un año de preparar temas, de. En fin. Y se lo propuse a Javier Reyes, más o menos que va conmigo, en fin, está conmigo. Sí, Javier Reyes, sí. Él, y me dije, mira, pues, a mí me parece bien. Pues, dimos la vuelta. Lo metimos por una línea, lo hicimos un poquito con más frescura y fue un acierto. Fue un acierto. La solución de él, o sea, que yo creo que ha salido una cosa que más o menos a la gente le gusta, a la gente de aquí de la tierra le suena, y por ahí, pues cada vez que lo canto, pues también. Y bueno, y además con una participación ahí espléndida. Miguel Poeda. Mi gran amigo Miguel Poeda, sí. Genial. Que también colaboró en el disco. Hombre, el disco la verdad que está lleno de colaboraciones. Juan y de la Isla, Jesús Guerrero, Manuel de Periquín, Manuel Jero, Adriano, Víctor. Yo creo que son las guitarras que hay ahí, son todas de la primera, ¿no? Y tengo una curiosidad hablando del disco, ¿no? Un disco en el que tiene, pues, tiene Soleá, Seguirilla, Malagueña, Fandango de Huelva. Y de repente hay una fulería donde versionas el Ramito de Violeta. Una cosa que tenía en mente, que la tenía ahí. Yo la había escuchado ya por bulería. Y bueno, todo un tema de Cecilia. Y nada,
historia, me metieron por una idea. Y ahí pues. Hombre, yo por ejemplo, Trini, que me gusta el cante rancio de Trini de la Isla, ¿no? Me gusta esa parte más flamenca, más pura, más. Cuando te escucho Ramito de Violeta, pienso que quizás sea un acercamiento a otro tipo de público, a otro tipo de gente, o... Pues sí, claro, va buscando de que el disco sea un poquito más... Porque el cante, digamos, puro, pero el cante no... Tú no puedes hacer un disco de cante puro, todos los temas sobre la seguidilla, porque no... Uno vende y entonces tiene que ir mezclando cosas que sean flamencas, pero que sea un poquito más vendible, que sea un poquito más, que la gente lo dijera un poco mejor, y eso con esa idea. En el mundo del flamenco o en la tipología de temas, ¿existe el palo flamenco? ¿Tú crees que existe? Hay por ahí, hay quien me ha dicho, el palo no existe, existe la tal cual, tal... ¿Cómo el palo flamenco? Lo que es el palo flamenco. Un palo flamenco, desde, yo qué sé, un abandolado, o tiramos por granaína, sí, claro, hay un árbol en el árbol con todos los palos de flamenco, y existen todos. Pasa que cada palo después tiene varias ramas. Y tú que eres versátil en manejar distintos palos flamencos, ¿dónde te encuentras más a gusto, Paco? Hombre, yo me encuentro cantando a gusto, pues... Depende también del momento. El momento que a lo mejor te coge el cuerpo un poquito, que está un poquito... Digamos, un poquito triste, pues... Para que se canta por soleado, por Sevilla, que está un poquito... Que está un poquito nervioso, pues... un poquito por ahí, un poquito por la... Pero bueno, yo soy de los que me gustan los palos duros, por ejemplo, soleada, seguidilla, la bolería, que la gente dice, no, la bolería no, la bolería tiene su cosa y su... Todo el mundo no tiene esa idea. Paco, yo creo que... no sé cómo tú lo sentirás y no te voy a preguntar, no quiero respuesta, pero creo que tú eres un profeta en tu tierra, se te reconoce, la gente habla con admiración de Trini de la Isla y bueno, tienes tu peña también aquí en San Fernando, ¿no? ¿De tu peña qué me dices? ¿Bien? Pues mi peña, pues nada, está... Esta fue una idea de Nicolás Reyes, y nada, habló conmigo, mira, pues sale, quiero montar. No está loco. Claro que. Y bien, ¿no? Pues, Paco, enhorabuena por ser como eres, por ser el artista que eres, y muchas gracias por llevar a la isla por bandera y por moverla por todas partes, de, no de España, sino del mundo. ¿Te puedo pedir que nos cantes algo antes de que nos despidamos? Sí. Ya que tenemos aquí a Jaime. Sí, claro. Venga, pues invitamos a Jaime y grabamos un temita, ¿vale? Venga, vamos. Gracias, vamos. Paco. Thank you.
cuando una niña y la mamá y cada mi alma va solicitada así que me sola que hoy la mamá y cada mi alma solicitada así te doy más abandonado, cariño te mao, te dio mao. Ahora te doy más abandonado, cariño te mao, te dio mao. Ay, un demonio, sé.
y en mi cortita hora sufriendo. Hoy callando y a ti te va nadando y a la lamea.